Bueno, muchas gracias. Yo también les quiero agradecer mucho a todos los medios de comunicación, que no solamente los locales de Puerto López, sino los que se han desplazado de otras partes, de Villavicencio y del Casanare. Este era un consejo de seguridad sin afanes. Era un consejo de seguridad que creo que lo estamos tal vez como 5 o 6 horas. Es la continuación del primero que realizamos en el municipio de Villanueva, en el Casanare, y va a ser uno más de los que vamos a organizar, porque lo anunció el señor gobernador, mi colega Salomón, ahora atendiendo una solicitud de los gremios. Vamos a coordinarlo también con los gobernadores del Vichada y del Guaviare, porque todos estos departamentos que conformamos la región de los Llanos, que se han vuelto un corredor estratégico para algunos sectores, algunas bandas delincuenciales, pues merecen que todos estemos absolutamente coordinados. Hay un tema de enorme preocupación para nosotros, y lo hemos dicho siempre: los problemas no se esconden, los problemas se ponen encima de la mesa. El reconocimiento de un problema es la mejor oportunidad para encontrarle la solución, porque cuando se esconden los problemas no se le encuentra solución. Y hay un tema que se llama extorsión. Hoy teníamos tareas todos, y la fuerza pública nos mostró no solamente a los mandatarios, a gobernadores y alcaldes, sino también a Procuraduría, a Defensoría, a todas las instituciones que estuvieron. La fuerza pública nos entregó un balance de cuál es el comportamiento de los delitos, cuáles delitos suben, cuáles bajan, cuáles tenemos unos en un bombillo que nos está alertando, y todos tienen tendencia a la baja, menos el hurto. El hurto tiene tendencia al alza, y hay uno que tiene tendencia a la baja, que es extorsión. Pero nosotros tenemos que saber que esas cifras que se están reflejando no obedecen a la realidad, y no porque se esté ocultando, es porque no se está denunciando. Y aquí es donde les queremos pedir el enorme favor a los medios de comunicación, que necesitamos que nos ayuden a que los ciudadanos denuncien. Claro, hay ciudadanos que dicen: es que mi vida no vale 15 millones de pesos, que es lo que un bandido me está cobrando, mejor pago los 15 millones de pesos. Y si eso se suma a que muchos comerciantes digan eso, pues estamos fortaleciendo unas estructuras criminales que son un peligro para todos nosotros. Entonces, ese tema de la extorsión, una de las conclusiones, y Salomón, en tema de capturas, que son muchas, hay muchos que ya están fuera de circulación, neutralizados, capturados, que a todos les ha caído la acción de la fuerza pública. Una de las grandes conclusiones es que tenemos que triplicar el trabajo en temas de extorsión y pedirle, como siempre, a los ciudadanos que nos acompañen con la denuncia. Toda la información que los ciudadanos nos entreguen es importante para nosotros, pero lo más importante es la denuncia. Todavía hay personas que creen que solamente diciéndole al gobernador o diciéndole a un oficial que tal persona está extorsionando, creen que lo podemos capturar. Y estamos en un estado social de derecho demasiado garantista, a mi forma de ver, con los delincuentes y con los bandidos. Y tiene que existir denuncias de por medio. La acción, a mí nadie me puede decir que es que si pongo la denuncia no pasa nada. Eso no es cierto. Porque soy testigo del trabajo que hace la Fiscalía. He visto lo que hace nuestra fuerza pública cuando tenemos denuncias de por medio. No nos importa que se nos disparen las denuncias. La dice: es que le preocuparían a los alcaldes o a los oficiales que se disparen las denuncias. No. Creemos en, además, que es una forma de expresar la confianza a los ciudadanos si hay denuncia. Pero no, si no tenemos denuncia, es muy complicado combatir un delito como la extorsión, que a mi modo de ver es uno de los principales delitos. Alrededor de la extorsión hay asesinatos, hay secuestros, hay todo lo demás. Y la extorsión nos afecta a la inversión, nos afecta a los empresarios, a los comerciantes, a los agricultores, a los ganaderos, a todos los que generan empleo, que es lo que más necesitamos que se generen en nuestros departamentos, en el Meta y el Casanare. Así que una de las conclusiones, las demás las entrega Salomón, una de las grandes conclusiones es que vamos a hacer mayores esfuerzos, articular mucho más con la información que estamos recibiendo para contrarrestar este tema de extorsión que hoy nos genera tanta preocupación. Muchas gracias. Gracias, Gober Juan Guillermo. Muy buenas tardes a todos. Como usted lo manifestó, Gober, fueron casi 5 horas escuchando a los diferentes actores en este Consejo de Seguridad. Hoy es un gusto poder estar acá en el municipio de Puerto López,
acompañado del alcalde, de toda la cúpula militar, tanto del Meta como el departamento de Casanare, y esto obedece al marco de un consejo de seguridad que tuvimos en el municipio de Villanueva hace poco más de un mes, donde establecimos unas tareas y el reflejo de algunos indicadores importantes. Y lo mencionó el gobernador Juan Guillermo, y quiero tratar de establecer cuál fue el compromiso, cuál fue la evaluación y cuál es la ruta o camino a seguir en los próximos días en marco de estos consejos de seguridad. Lo primero, nos complace mucho contarles a todos los periodistas y a todas las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, que una vez celebrado el Consejo de Seguridad en el municipio de Villanueva, se logró la captura del máximo cabecilla de la estructura del Clan del Golfo, que delinquía entre el departamento del Meta y el departamento de Casanare, como era alias Pataloca. Fue un trabajo interinstitucional al cual le agradecemos muchísimo a la Fiscalía General, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y por supuesto la operatividad de todos para que esto fuera posible. Y junto con este cabecilla, cuatro cabecillas más que nos tenían preocupados porque habíamos tenido un homicidio hace algunos días en el municipio de Maní, donde en el trayecto entre Agua Azul y Maní se presentó un homicidio en el municipio de Villanueva, que actores como estos venían haciéndolo, pero que hoy gracias al esfuerzo se ha logrado tener en buen recaudo a estos cabecillas y esperamos que sea la contundencia del Estado de la misma manera. Lo segundo que estableció como ruta en ese plan de revisión de indicadores, encontramos que tres indicadores necesitan la máxima atención operativa. Lo mencionó el gobernador Juan Guillermo, la extorsión sigue siendo uno de las alertas importantes en los sectores que escuchamos el día de hoy. El hurto y el secuestro se ha convertido en algunos indicadores que van a tener, si podemos decirlo, la atención máxima por parte de la cúpula militar, tanto del departamento de Casanare como el departamento del Meta. Y un trabajo importantísimo que va a jugar la Armada Nacional, la cual esperamos que en el corredor desde Lupía y que por supuesto va a terminar en el río Meta hacia el sector de La Hermosa y pasando por todos los municipios, tanto el Meta como el Casanare, se pueda tener un control específico del narcotráfico, que se han considerado algunas rutas que va a alimentar el microtráfico y que finalmente termina dando un impacto muy negativo en tema del hurto en las ciudades capitales, como lo es en el departamento del Meta Villavicencio y como lo es en el departamento de Casanare, el municipio de Yopal. ¿Qué establecimos como ruta? El poder desarrollar estos consejos de seguridad como una medida de choque, no solamente entre Casanare y Meta, sino que se pueda celebrar con el Guaviare para poder revisar todo lo que pasa en el Ariari, para poder tener una revisión convichada para poder revisar lo que pasa en Orocue, lo que pasa en Paz de Ariporo, en lo que pasa en el municipio de Maní y también poder revisar con el Arauca lo que pasa en Atocorozal, Sácama y La Salina, que sigue siendo una preocupación. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente: cada uno de ustedes pueden tener la plena seguridad que el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía y todos los actores que somos miembros de los Consejos Activos de Seguridad y el Gobierno Departamental del Meta y Casanare, estamos no solamente preocupados, sino que seremos ese muro de contención que hoy la delincuencia quiera tener a favor de los articulación que puedan desarrollar ellos en los territorios. Para mí es un gusto estar acá acompañado de los alcaldes, agradecer al gobernador Juan Guillermo su hospitalidad y al alcalde, y siempre tengan presente que estamos en toda la disposición de acompañarlos a donde sea necesario. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Yo quiero retomar las palabras del coronel Miranda, de la Policía Nacional,
y junto al coronel Prada, nuestro comandante de la 16ª Brigada, donde hoy Gabriel y todos los medios de comunicación se tiene una ruta de atención tanto de Ejército como de Policía Nacional, haciendo presencia con todas las capacidades que tienen ellos en el departamento de Casanare. Y hoy, dentro de los compromisos que tenemos con la Armada Nacional, es la verificación de estos puntos y el tránsito de ellos para poder seguir haciendo esa vigilancia y control. Significa que tanto Armada Nacional, Policía Nacional, Ejército están haciendo el control y, por supuesto, obedece a un plan de acción determinado por ellos que hoy lo vienen llevando a cabo desde la institucionalidad. Daniela Santiago, estamos Radio Fe. El gobernador Guillermo Zuluaga mencionaba el tema de la denuncia, pero es muy tedioso el tema de poner una denuncia, porque va a los CAEs pertinentes y lo mandan a la parte virtual, y eso es bastante tedioso, porque muchas personas prefieren una denuncia y no corresponder a las redes sociales o pagar para sacar su vida. ¿Qué estrategias van a implementar para que esto sea más? Sí, es verdad que es tedioso las denuncias, no es un procedimiento fácil, tiene toda la razón en eso, no podría uno decir una cosa diferente. Nosotros lo que estamos diciendo es, desde la Secretaría de Gobierno nuestra, acompañamos y apoyamos a los ciudadanos que quieran interponer esas denuncias. Ese es el mecanismo establecido por la ley para interponer una denuncia. Nosotros no lo podemos modificar, lo que podemos hacer es facilitarle. El llamado de atención respetuoso que le hacemos a los ciudadanos es que, a pesar de lo tedioso que pueda resultar poner la denuncia, es menos tedioso que pagar una extorsión. Porque a usted empiezan, excúseme el ejemplo, a una persona empiezan pidiéndole 500 mil, un millón, y después terminan matándolo porque no paga 20 millones de pesos. Por la dificultad que tenga interponer una denuncia, es mucho mejor para los ciudadanos poner la denuncia que pagarle a los criminales, porque pagar a los criminales es pagarles para que sigan atacándonos a nosotros. Pero sí tiene toda la razón, a veces la gente prefiere hacer un escándalo por redes sociales, que no pasa de ser un escándalo por redes sociales, que no aporta en nada, no ayuda en nada. A ningún delincuente le molesta que le hagan un escándalo por redes sociales. Ellos lo que le tienen miedo es a las denuncias, a que quede por medio una denuncia e inicie un proceso de investigación. Eso sí le molesta a los delincuentes. Por eso es que hoy, aprovechando la presencia masiva de los medios de comunicación, les queremos pedir ese favor, que nos ayuden a concientizar a los ciudadanos, a que, a pesar de lo tortuoso que pueda resultar este procedimiento, es muy útil para la Fiscalía, para la Fuerza Pública y para todos en general. Misael Fierro, Carlos Pérez, síguense ahí, por favor. Muy buenas tardes para los presentes, para nuestro gobernador. En este momento, quisiera agregar la respuesta en este momento. ¿Se van a mantener el tiempo o solamente la legislatura lo que le resta de mandato a usted como gobernador? Bueno, mire, creo que lo mencionamos hace un momento y esto obedece primero a... Lo dijo el gobernador Juan Guillermo en la reunión del Consejo de Seguridad, es nuestra obligación, porque creo que esa es la manera correcta de ejercer, si podemos decirlo de esa, la gobernanza en un departamento. Lo tomamos como una iniciativa de los dos departamentos, que mientras estemos en los gobiernos departamentales, nos queda un año y tres meses de gobierno, mantendremos la misma posición. Y yo creo que este debe ser un conducto regular que deben tener los mandatarios, porque hoy los criminales no respetan límites de departamentos. A veces creo que son más respetados el ejercicio que desarrollamos nosotros, policía de Casanare respondiendo por Casanare, policía del Meta respondiendo por la policía del Meta, pero el bandido no le importa si está en Casanare o está en el Meta. Por eso creo que el trabajo que empezamos a hacer, hemos dicho algo, hoy los que más deben tener o temer
por esos consejos de seguridad son los delincuentes que hoy están ejerciendo el control o que han querido ejercer. Por eso la posición de este gobierno departamental, Meta y Casanare, es mantener esta estrategia, no solamente con Meta y Casanare, vamos a ampliar al Vichada, en el límite entre Casanare y Vichada, con Arauca, en el límite de Casanare-Arauca, y por supuesto con Guaviare, como lo mencionó el gobernador Juan Guillermo, con el Guaviare para poder revisar lo que pase en el Ariari y poder así tener un contexto y ser mucho más operativos en el trabajo que desarrollamos nosotros. Señor gobernador, a cualquiera de los dos, hay una denuncia que dice que los delincuentes están implementando tecnología de punta en las zonas rurales para poder extorsionar con drones, con GPS, dependiendo la intensidad, el espacio o la longitud que tenga las hectáreas, las fincas, así ellos deciden cuánto es la extorsión. ¿Eso es cierto? ¿Cómo funciona eso? ¿De qué manera? Mire, eso es parte de la información que hemos recibido. Las estructuras criminales y los delincuentes han encontrado en la extorsión una magnífica fuente de ingresos para fortalecimiento de sus actividades criminales. Y utilizan todos los medios. Y hemos recibido información de que en el sur del departamento del Meta están llegando algunos sectores a medir fincas y a cobrar extorsión por número de hectáreas y por cabezas de ganado. Eso hace parte del trabajo de investigación, eso lo tratamos hoy en el Consejo de Seguridad, pero sí hemos recibido información de ciudadanos que particularmente por estos días muchos grupos delincuenciales están alborotados y aumentando sus capacidades. Una cosa salen a decir como héroes por medios de comunicación, a decir que se acogen a procesos del gobierno, pero intensifican sus actividades criminales, triplican la extorsión, se ha triplicado la extorsión. Y ese mecanismo nos lo han reportado, lo hemos denunciado, es producto de la investigación y es producto del trabajo que tenemos que hacer de llegar hasta las últimas consecuencias para que eso no nos vaya a coger vuelo. Ustedes saben, lo vivió Casanare y ya lo vivió el Meta. Vivimos años terribles y años oscuros en que se espantó la inversión, se fueron los empresarios, aumentó el desempleo. Nosotros no queremos que eso nos vuelva a pasar. Y eso es parte de la información, Carlos, que hemos recibido. Para los dos gobernadores, quien quiera contestar primero, pero también una pregunta. ¿Esto no va en contravía a esa ofensiva de la paz que tiene el gobierno nacional? Yo creo que fue un paso total, hay una tregua, un cese al fuego entre los actores en el conflicto, y aquí están casi todos en este corredor. ¿No va en contravía de pronto esa ofensiva contra lo que plantea el gobierno de Estados Unidos? No, yo creo que para nada va en contra de lo que pretende el gobierno nacional. ¿A quién no le interesa la paz total? ¿Acaso hay un solo colombiano que se oponga a la paz total? No puede existir un solo colombiano que se oponga a la paz total. Pero la paz total no significa que los delincuentes hagan con nosotros lo que les dé la gana. La paz total significa respetar la institucionalidad, respetar la fuerza pública. Los bandidos no pueden salir a decir que se acogen a un proceso de paz total, pero intensifican sus actividades. Lo tengo que decir y respondo por el departamento del Meta. En el departamento del Meta no tenemos una fuerza pública que está descansada, que porque el gobierno está diciendo paz total. Aquí se han intensificado las tareas. Aquí no tenemos invasión de tierras. El reporte que tenemos y nos entregaron el día de hoy es de más de 1.200 capturas. Eso significa que la fuerza pública está actuando y va a seguir actuando en el marco de la Constitución y la ley. Ese es un mandato. Es que eso no es porque llegue un gobierno u otro, es que tenemos una hoja de ruta, tenemos una constitución, tenemos normas, tenemos leyes. Y bienvenida a la paz total, y yo le apuesto a la paz total también. Pero eso no significa que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, que es garantizarle la tranquilidad a los ciudadanos. Mira, este país lleva más de 60 años de conflicto. Y creo que conflictos que hemos vivido a lo largo y ancho del territorio con diferentes particularidades. Y lo dijo el gobernador Juan Guillermo, todos deseamos la paz, pero una paz que nace desde la legalidad, una paz que le apostamos todos. Y tengo que decirlo desde el gobierno departamental de Casanare, que hoy encontramos unas fuerzas militares totalmente articuladas con los gobiernos departamentales con la finalidad de poder combatir
el criminal que quiere hacer daño al interior del departamento, y por supuesto que estamos de acuerdo con la paz total que hoy la presidencia está trazando. ¿Qué significa para una comunidad estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? ¿Tener un futuro incierto? ¿Perder familiares y amigos? ¿Sentir el vacío de dormir con hambre? ¿Dejar de cultivar la tierra? ¿No poder ir a la escuela ni recibir atención médica? La presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia. Numeral, el confinamiento más largo. Comité Internacional de la Cruz Roja. Trabajo sí hay. Se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barbecue. Informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175, o llevar hoja de vida a Chamorro Barbecue en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. 100 animales encontraron una segunda oportunidad. Cinco jornadas de adopción. Más de 1,000 toneladas de donación de alimentos serán entregadas en las diferentes fundaciones y hogares de paso del departamento. Gobernación del Meta, al servicio de los animales. 3, 2, 1. Cambalache, cambalache, cam, 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 cambalache, cambalache, cam, cam. Si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, cam, porque usted está en Cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, Cambalache, cam, cam. Cambalache se vende esta propiedad de 2 niveles multifuncional en el barrio La Libertad, primera etapa, en Barranquedupía, Meta, Colombia. Primer piso, 9 alcobas con baño privado, cocina, lavandería. Segundo piso, 11 alcobas con baño privado, hall de circulación, sala de estar, 14 aire acondicionados, 600 millones de pesos negociables. Celular 314-569-0411, 314-569-0411. Trabajo sí hay, se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barbecue. Informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175, o llevar hoja de vida a Chamorro Barbecue en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. ¿Cuáles son los grupos? Podemos nombrar, es que a veces se les manda un mensaje diferente, porque hay muchas veces que se le dice están extorsionando desde la cárcel, que ese tal vez es un delito, tal vez existe menos impacto para el ciudadano o el comerciante, diferente decirle que es que sí es la emergencia de la ciudad, que es que o el tren del agua está en el departamento de Metro Nacional, o son las paramilitares. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es el cabecilla que está ordenando las instrucciones? Bueno, yo creo que hablo por Casanare y el Gober habla por el departamento del Meta. Frente al análisis delincuencial que hemos hecho con todo, con todos los organismos de policía, fiscalía, ejército, el departamento de Casanare hay 3 particularidades, si podemos decirlo de esa manera. Uno es lo que pasa en el norte, en los municipios de Saca, Malasalina, Atocorozal, donde hoy tenemos disidencias de la FARC y algunos grupos residuales que están operando en Arauca y que tratan de llegar al departamento del Casanare. Otra situación pasa en el sur, que es la situación que estamos hoy en revisión con el gobierno departamental del Meta, que es la estructura del Clan del Golfo. Esta estructura ha querido fortalecerse, pero ha sido recurrente la captura. Son más de 15 capturas que se llevan hace poco tiempo
en logrando de desmembrar, si podemos decirlo, a esta estructura, pero que sigue siendo una preocupación muy grande por el departamento de Casanare. Y otra cosa es lo que pasa al interior de la ciudad capital, como lo es Yopal, donde tenemos bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, alimentadas, por supuesto, por estas grandes estructuras que mueven el narcotráfico, pero que tenemos otro problema diferente, que hace parte de algunos miembros que han sido capturados de estos grupos que están desde las cárceles haciendo la extorsión. Creo que de esa particularidad nace el objetivo estratégico que hemos adoptado. Hoy lo revisamos y por supuesto que se hizo un llamado por parte del gobierno departamental de los dos departamentos a una revisión de lo que está pasando, porque si usted nos pregunta, hoy el país necesita una reformulación carcelaria, no solamente por el hacinamiento que tenemos, sino la particularidad que se tiene al interior de los centros penitenciales, pero que bueno, es un tema que no queda en el resorte de nosotros como gobernadores, que presentamos la problemática, pero eso es lo que realmente pasa hoy en el departamento de Casanare. Pues James, mire, en el META, el principal grupo responsable de extorsiones son las disidencias de las FARC, y también extorsión carcelaria, principalmente de alias Juanito, al delincuente que tantas veces hemos nosotros denunciado. Pero para identificar quién está, porque también hay delincuentes de poca monta, también incluso hay familiares que extorsionan a un tío o a la mamá. Eso solamente se sabe si hay de por medio una investigación. Si la gente acude con el GAULA, si va a las autoridades competentes, ahí se establece cuál es la línea. Uno no puede, en este país no puede uno menospreciar a nadie, y menos a los delincuentes. Entonces, que porque sea delincuencia común deja de ser menos importante, no. Es igual de importante, pero debe existir de por medio la investigación. Porque a veces son delincuentes de poca monta, que no están en capacidad de hacer absolutamente nada, porque no tienen un cortaúñas con qué hacer daño, pero sí tienen la imaginación y la creatividad para extorsionar a un pariente o a un familiar. Eso lo sabemos y está en manos de las autoridades. Ya, que ese trabajo se lo permitan, que lo hagan las autoridades competentes. Pero el principal, el que nos genera problemas extorsionando contratistas, extorsionando finqueros, extorsionando agricultores, extorsionando ganaderos, son las disidencias de las FARC y extorsión carcelaria de alias Juanito. Pero hay otros delincuentes que también extorsionan. Juan Agustín, muchas gracias. Recientemente el gobierno departamental hace un llamado al gobierno nacional, por intermedio del secretario de gobierno, para que la unidad GAULA del Aliari se quedara ahí y no se trasladara al departamento del Guaviare, para combatir la extorsión desde ese punto en el departamento de Meta. ¿Qué respuesta ha obtenido por parte del Ministerio de la Defensa? Y en segundo lugar, en los últimos días han dado de baja más o menos 10 cabecillas, si no estoy mal. ¿Quiénes son los sucesores y si hay ofrecimiento de recompensa por la cabeza de esos nuevos cabecillas? Lo malo que pasa en el Guaviare nos impacta terriblemente a nosotros. Todo lo que a nosotros nos conviene y nos interesa que en el Guaviare no pasen cosas malas. Pero la capacidad operativa quisiéramos tenerla nosotros en nuestra región, en el departamento. Todavía no hemos recibido respuesta. Ojalá lo podamos tener, ojalá se puedan ampliar incluso las capacidades operativas de nuestras fuerzas. Todos quisiéramos que en cada uno de los municipios existiera ese nivel de operatividad que tienen nuestras fuerzas. Todavía no hemos recibido respuesta. Ahora, en el Consejo de Seguridad también dijimos mencionábamos algo frente a lo que usted está preguntando, Juan Agustín. Se captura uno y salen 10 a reclamar ese mando. Hay demasiada delincuencia. Y como por arte de magia, en estos últimos 3 meses se han triplicado y se han aumentado. Y se han vuelto portadores de chapas y de brazaletes. No sé si para acogerse a beneficios o qué, pero han salido, hemos visto cómo pululan de todos los sectores. Y ahora que nos entregaban el balance de quienes operan en estos corredores, hoy tenemos, el Clan del Golfo no estaba en el departamento del Meta, o las informaciones que del ELN en sectores de Mapiripán, eso no existía tampoco en el departamento del Meta, se han aumentado. Eso le corresponderá a las autoridades investigarlo y llegar a un buen punto. Por esos nuevos que están delinquiendo, hoy no tenemos ofrecimiento de capturas, por esos nuevos que están surgiendo hoy. Pero tenemos dentro de las prioridades de ser capturados a alias Alexis,
que está delinquiendo por el sector de la Julia, que está convocando comerciantes de Mesetas, de Lejanías y de toda esa región. Es uno de los objetivos para que muy pronto sea neutralizado por parte de las autoridades, sea capturado o lo que corresponda en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Estos resultados de estos dos consejos de seguridad, ustedes como gobernadores van a presentarlos al Ministerio de Defensa para pedir más fuerza pública, más efectivos, más tecnología. Y la otra pregunta, luego de vincular a los otros departamentos, Corea, Revichá, ¿se piensa crear un gran frente de seguridad con todas las fuerzas del orden para toda la región de los municipios? Ese gran frente está creado, la relación armónica de todas las instituciones existe, esa no nos la estamos inventando con Salomón. Lo que estamos es como ajustando tuercas y cruzándonos más información. Pero las fuerzas militares y de policía tienen permanente comunicación. Lo dijo Salomón hace un rato, el primer resultado que se dio luego del operativo fue capturar a uno de los máximos cabecillas en Colombia, no solamente esta región, en Colombia. Cada vez que nos reunamos las instituciones para sintonizar el trabajo, para sincronizar información, esa es una terrible noticia para los delincuentes, que no les gusta que nos reunamos, que les favorece mucho más que trabajemos de manera desarticulada. Pero así como es una terrible noticia para los delincuentes, es una buena noticia para los ciudadanos, porque cuando uno se para frente a ustedes y les dice, es que van más de 1.200 capturas, es que estos son los delincuentes, ahí tenemos un informe que ahora lo podemos transformar en un boletín de prensa para que vean el prontuario de la cantidad de delincuentes, porque ahí en esos 1.200 hay grandes y chicos, pero hay muchos grandes. Así que nosotros vamos a seguir intensificando. Ahora también lo dije yo en el Consejo de Seguridad, aspiramos a que muy pronto podamos tener un Consejo de Seguridad, ojalá regional, con presencia del señor Ministro de la Defensa también. Muy pronto va a estar el señor Ministro de Justicia en el Departamento del Meta coordinando un tema pues, que no tiene que ver con temas de seguridad, sino de los diálogos regionales. Le vamos a plantear que tengamos un Consejo de Seguridad donde tengamos la presencia de él. Ningún oficial, y aquí hay un general de la República, ningún general trabaja de manera aislada, trabajan de manera directa también con el Ministerio de la Defensa. Así que esto no son temas aislados. Lo vamos a seguir ampliando, lo planteó uno de los delegados de los gremios en representación de los comerciantes, Henry Palma, lo acogimos nosotros, lo anunció Salomón, que lo vamos a ampliar ahora con los demás gobernadores. Este frente está armado, este frente de articulación, de información, las cámaras que instalamos en el Ariari, esas cámaras, esos delincuentes que son captados por esas cámaras de seguridad, son delincuentes que utilizan todo ese corredor, o las que se instalaron en Barranca, o las que se instalaron en Cabullaro, las nuevas que vamos a instalar. Este frente ya está creado. Muchas gracias. Cerramos con el periodista de Casanare las preguntas. Ayer, en horas de la tarde, se conoció el homicidio en el municipio de Barranca Bolívar, de un ciudadano de 57 años de edad. Hasta este momento, pareciera que también una otra persona involucrada menor de edad aún se encuentra con vida. ¿Está relacionado? No, eso al parecer se trata de un hurto, pero eso es producto, eso es materia de investigación. Ayer mismo la señora alcaldesa nos reportó de manera inmediata, se hizo consejo de seguridad en el municipio, ya hay algunas informaciones. El menor de edad falleció anoche mismo, lastimosa, desgraciadamente falleció este joven y su padre también. Eso ya está siendo materia de investigación, ya hay una información muy muy importante, yo no quisiera aventurarme a compartirla con ustedes, sino a esperar que se desarrolle un poco más la investigación, pero ya se está trabajando en eso, insisto, se hizo ya consejo de seguridad en el municipio, la alcaldesa y las autoridades de la zona y nuestra Secretaría de Gobierno está al frente de esta situación. No quisiera especular frente a eso. Tenemos información, pero por respeto a la investigación y para evitar cualquier tipo de suspicacias, prefiero esperar que se adelante más la investigación. También es producto de investigación, todo esto tiene que ser analizado de manera muy juiciosa y muy cuidadosa. En esto hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la Nación
lo están revisando, lo están estudiando, y uno no puede desestimar ningún tipo de amenazas a ningún ciudadano, por supuesto, y mucho menos a los medios de comunicación, pero a ningún ciudadano esto no se puede desestimar, y eso está siendo producto de investigación. Muy bien, la reforma tributaria como está planteada, unida a la decisión que pareciese tomada de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, a lo que apunta es a marchitar y destruir la industria del petróleo y gas en Colombia. De ahí el llamado que le hemos hecho no solo al gobierno, sino también al Congreso de la República, para que se reflexione en profundidad sobre el impacto de estas medidas como están planteadas. Colombia necesita esta industria. No es incompatible avanzar en un proceso de diversificación y transición energética en lo que corresponde a Colombia, ni tampoco es incompatible con contribuir a que ojalá no empeore el cambio climático con continuar trabajando de la mano esta industria. Así lo están haciendo todos los países del mundo. Colombia pareciese ser el único que va en contravía. Entonces hemos hecho ese llamado a la reflexión, a la sensatez, y nosotros pues esperamos y confiamos en que el Congreso de la República, de la mano del gobierno, revisen y reconsideren la manera como está planteada la tributaria y también la política de no nueva actividad exploratoria en Colombia. En cifras, ¿cómo se verían afectadas? La tributaria como está planteada para el próximo año, si aspiran a recaudar 22 billones, 11 billones vendrán de la industria, el 50%. Eso no tiene ningún sentido. Y no lo tienen porque termina elevando la carga fiscal, de acuerdo con nuestros cálculos, a un 81%, pero de acuerdo con cálculos incluso de algunos bancos y tanques de pensamiento, más del 87%. Eso hace del nuestro un país no competitivo. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto? Le hemos propuesto al gobierno, le hemos propuesto también al Congreso de la República una sobretasa del 5%, que sea temporal, sobre precios altos, a partir de $71 el barril, que no tenemos duda que esos precios van a dar, pero que una parte importante de ese 5%, 2, 3%, se destine a las regiones productoras. ¿Para qué? Para ayudarles a avanzar en un proceso de transformación productiva, en programas también de transición energética, porque lo que no tiene sentido es que nosotros estemos, por un lado, buscando una transición en Colombia desde el punto de vista productivo, pero que no canalicemos recursos de la industria para que eso se pueda realizar. ¿Eso afectaría a los departamentos productores, que son los que más reciben plata? Sin duda alguna, serían los primeros en sentir el impacto. Un departamento como el Meta, donde casi el 50% de su economía está asociada al petróleo, un departamento como el Meta, que es el principal productor del país, ¿qué le vamos a decir? Que a la vuelta de 3 o 4 años entonces se dediquen a hacer qué. Entonces, es decir, esto es un tema muy serio, muy delicado, y la pregunta es, ¿dónde está el programa de transformación productiva para el Meta? ¿Dónde está el programa de reconversión laboral para todos los empleados y para todos los que están asociados a la industria? Entonces es muy importante entender que a la par de una transición energética debe haber una transformación, una transición macroeconómica, fiscal, de ver cómo sustituimos gradualmente las regalías, y de transformación productiva y laboral. Son tres transiciones en una. Si eso no lo hacemos así, vamos a cometer un grave error. Hay una pelea, llamémoslo así, entre el señor Delany, Roots Master, y el asesor Fernández. ¿Qué opinión le merece? Es un irrespeto del funcionario público salir a cuestionar a un gremio, a un dirigente gremial, salvo que lo que estén buscando son gremios de bolsillo. Trabajo sí hay. Se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barbecue. Informes al celular
310-218-4175, 310-218-4175, o llevar hoja de vida a Chamorro Babircut en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. 3, 2, 1. Si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, cam, porque usted está en Cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, Cambalache, cam, cam. Cambalache, se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos, en Villavicencio, Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Trabajo sí hay, se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barbecue, informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175, o llevar hoja de vida a Chamorro Babircut en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia. Cambalache, se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. 100 animales encontraron una segunda oportunidad. Cinco jornadas de adopción. Más de 1,000 toneladas de donación de alimentos serán entregadas en las diferentes fundaciones y hogares de paso del departamento. Gobernación del Meta, al servicio de los animales. En este momento nos encontramos aquí en La Alborada. En este momento se están desplegando las distintas reacciones que hemos venido estableciendo a lo largo de la operación Redada contra el Hurto y del Villavicencio Segura Contigo, que ya viene dando frutos, que ya viene dando resultados. Entre la semana 40 y la semana 41, disminución efectiva prácticamente de la mitad de noticias criminales, y hoy vamos a contar dos grandes golpes que se le atestaron a la delincuencia en nuestra ciudad. Particularmente, ¿cuántos robos tuvimos la semana pasada, Glenis, y cuántos robos tuvimos esta semana? Alcalde, en la semana 40, al comparativo de la semana 41, en hurto a entidades comerciales tuvimos una reducción del 73%, hurto a motocicletas del 83%, hurto a personas del 41%, hurto a residentes de un 50%. Eso genera una totalidad de reducción del 48% en temas de hurto, alcalde. Es clave detallar que esta reducción tiene que ver mucho con la hora pico en la que se venían tejiendo y generando este tipo de hurtos, que es entre 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero además, con trabajos de inteligencia se han logrado desarticular actores criminales importantes en Villavicencio, confiscar armas de fuego. Cuéntenos, coronel, en qué se trata y de qué se trata también los resultados operacionales que tuvimos esta semana. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, en ese trabajo articulado, a través de una diligencia de registro y allanamiento en el barrio 2000, se logra capturar a 4 personas e incautar 5 armas de fuego, 3 pistolas, una de ellas con supresor de sonido o lo que se denomina silenciador, y 2 revólveres con munición, pues, para las mismas armas. ¿Qué es importante de este caso? Que estas armas, pues, según las informaciones que estábamos manejando, eran utilizadas y alquiladas para la comisión de diferentes
hechos delictivos como el hurto e inclusive homicidios. Aquí es importante mencionar una femenina conocida con el alias de Natalia, la cual pues fue puesta a disposición junto con otra mujer y dos masculinos ante la justicia. Alias Natalia fue privada de la libertad con medida privativa de la libertad, que valga la redundancia, es el mensaje que se le envía a los delincuentes. Estas armas de igual forma van a ser sometidas a un estudio de comparación balística para establecer si estas han estado comprometidas en algunos de los homicidios que se nos han presentado en la ciudad de Villavicencio. Bueno, también Coronel Carranza, alto consejero de seguridad, sabemos que hay otro caso muy importante, uno de los actores criminales más importantes que tenía antecedentes de hurto, que tenía alrededor de 4 episodios de hurto relacionados con su prontuario. Cuéntenos también esa captura, ¿de qué se trata? Señor alcalde, este trabajo desarrollado por la Policía Metropolitana de Villavicencio en coordinación con la Fiscalía General de la Nación dio lugar a la captura de alias Bambagüey, que tenía un amplio prontuario y que se llevaba a cabo sus actividades delictivas en las comunas 1, 2, 6 y 7, en los barrios La Grama, La Esperanza, El Refugio, y tenía también investigaciones, había sido capturado por porte ilegal de armas y estaba siendo investigado también por homicidio. Este es un resultado importante que da tranquilidad a la ciudadanía, toda vez que era un actor criminal reconocido por la población villavicense. Eso es clave, estos resultados importantes, recordémonos que son parte de la operación Plan Redada contra el Hurto y Villavicencio Segura Contigo, es parte del plan de choque que lleva una semana, que ya redujo de forma ostensible los índices de delito y que conforme a ello va a seguir trabajando a lo largo y ancho de las calles de la ciudad con nuestras reacciones, con la capacidad de inteligencia de la fuerza pública. Voy a escribir mi nombre. Ah, ya me acordé, a ver cómo es. Yo sí puedo. Me siento bien, me siento vivo, me siento agradado por todo lo que hemos ido conociendo, pues un cambio de vida. A mí me gusta venir acá y a la mayoría les gusta venir, porque aquí aprendemos a multiplicar, a dividir, a escribir, a leer, porque uno siempre tiene que decir, yo sí puedo ir a estudiar, yo sí puedo surgir, y así es, pues de pronto la alcaldía le da un trabajo a uno de nosotros. Me gusta bastante, yo no fallo porque a mí me gusta mucho. Muchísimo estudiar y hacer las actividades. Trabajo sí hay. Se solicita barbero con experiencia en Chamorro Barber Club. Informes al celular 310-218-4175, 310-218-4175, o llevar hoja de vida a Chamorro Barber Club en la calle 41A, número 3127, Parque Infantil, en Villavicencio, Meta, Colombia.